El curso de didáctica tiene por objetivo desarrollar a los estudiantes procesos de implementación didáctica para que ellos puedan aplicarlos en el mundo escolar. En ese sentido, en los estudiantes se genera como una situación bien compleja en cuanto a una disociación entre la teoría y la práctica, entre las estrategias didácticas que tú le enseñas en la universidad y las estrategias didácticas que ellos pueden aplicar en el mundo escolar. Por lo tanto, nosotros pensamos que, insistimos, basado en una idea constructivista del aprendizaje, que el aprendizaje basado en estrategias didácticas es significativo para construir aprendizaje en el mundo escolar. Por lo tanto, pensamos que a partir de esta metodología, que es el ABP, o aprendizaje basado en problemas, ellos podrían trabajar de forma significativa si es que en el mundo escolar, si es que ellos son capaces de vivirlo. La innovación propiamente tal sería la reestructuración del curso en función de una nueva metodología, que es el aprendizaje basado en problemas, y que a la vez esta metodología, o sea, primero se aplica en los estudiantes de la cátedra, pero a la vez se espera que ellos repliquen esta misma metodología en sus estudiantes dentro del mundo escolar. Entonces es un doble trabajo, porque por un lado significó reestructurar el curso y por otro pensar ciertas estrategias que permitieran y guiando a los estudiantes en la formulación de planificaciones en función de este modelo. El tiempo es mucho más prolongado, por lo tanto se consideran muchas más cosas, más problemáticas a resolver, replantearse cómo estructurar bien el curso, y nosotros nos enfocamos en este modelo de enseñanza que busca que el estudiante sea activo de su aprendizaje y que al final eso después lo replique en el aula. Se debe considerar que estos materiales del proyecto de innovación no solo se construyen para obtener objetivos o ciertos resultados, sino también para que los alumnos reflexionen en torno a su práctica profesional en un futuro, pero también en la práctica de la misma cátedra, de los ejemplos que utilizan, de los materiales que construyen, también de la metodología de aprendizaje basado en problemas, que una de las cosas que nosotros teníamos como temor era frente a este choque entre un modelo de aprendizaje activo, del modelo basado en problemas, con un modelo de aprendizaje tradicional, que es con el que la mayoría viene. Me parece un cambio positivo porque finalmente muchas veces lo que sucedía era que nosotros nos enseñaban algunas estrategias o nos pasaban desde la teoría lo que sucedía en el aula, pero finalmente los profesores muchas veces no ocupaban estas estrategias que ellos mismos enseñaban. En cambio ahora, en el comienzo nos costó, al menos a mí personalmente me costó un poco notar que estábamos trabajando con ABP, pero en el momento que la profesora menciona que estábamos trabajando con ABP, ahí me di cuenta como todo el proceso que habíamos hecho y todos los cambios que se habían implementado finalmente. Entonces es no tanto aprender como desde la teoría solamente lo que tenemos que hacer, sino como la profesora aplica esta práctica con nosotros y nosotros como finalmente lo podamos llevar al aula con nuestros estudiantes. Es importante ese ver la teoría aplicada, y si la profe nos explicita que estamos trabajando, por ejemplo, con el modelo de ABP, nosotros podemos verlo, podemos tener como ejemplos concretos de cómo aplicarlo en un futuro, cuando nos toque no solamente nuestras prácticas, sino que también incorporarnos al mundo laboral.